Seguir con el ruido cada vez más intenso. ¡Qué rollo! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Se nota que hay un bebé, ¿verdad? Ya en este video. Espérate, mi amor, estamos grabando un video. Vamos a grabar ahora a la primera sesión de fotos de recién nacido de Emma. Acompáñanos, aquí venimos en el carro listos para ir a la sesión con Daniela Chaides, fotografía aquí en Culiacán. Está como que todavía no se acopla mucho al... Es la segunda vez que los vimos al puerta bebé. Después es su segunda salida, ¿verdad? Uh-huh. La sesión de fotos, así que quédate en este video para que veas cómo quedaron las fotos de Emma de recién nacida. Ya llegamos al estudio, Daniela Chaides fotografía, aquí está, y está Pinky, también toda rosa. Y aquí ya seguimos todos los protocolos, nos hacen entrar con calcetas, ya nos desinfectaron. Tiene que ver ese set, ya lo vi, es que no han visto esa belleza. Vean ese, ahí van a meterlos a Emma. Está bien bonito. Y a mí dice Daniela que van a preparar, la verdad, lo que van a hacer ahorita. Sí, se va a desvestir de la ropita que trae y se va a envolver con las telas especiales para los babies para poderla meter en los contenedores. Estamos listas. Está lista, ella dice, sí, quiero mi sesión, ven preparada. Ay, qué agotó tuyo. Épale. Aquí lo que estoy haciendo, Gris, es que le voy a poner esta capa, que es donde ella se va a poder mover. Y después arriba de esa va el color, que sería por ejemplo rosa, morado, el color que tú te guste, ¿no? En esta capa ellos se pueden, no van a sacar el brazo, ¿no? Pero se pueden acomodar a uno. La voy a envolver toda con las manos y los pies adentro. Y cuando hagamos una toma aquí, ahí sí ya le puedo ir sacando las manitas y le puedo poner monito o corazoncito. Esta posición es cuando estaban en tu parquita. Por eso se quedan tranquilitos, ¿verdad? Sí, porque recuerdan cuando estaban adentro de la pancita de su mami. Le doy dos envoltorios, dos vueltas a las manos y de ahí me paso a los pies. Trato de que quede bien, bien, bien. Mira, si ves, aquí se mueve. Y le vamos a hacer corrugadito para que se vea bien bonita. De mi amor, estar envueltita como tamal. ¡Lista! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Ay, qué chiquita! Ahora vamos con el outfit rosita. Ella con ese ruido está bien maravillada. Sí. ¡Listo! ¡Ya quedó rosita! ¡Ay, qué hermosa, mi mamá! Se está arrullando a ti misma, dicen. Se ve bien bonito. Sigue. Sigue con ese ruido. Te estoy picando. Es que Teresa nunca me había hecho ese ruido a mí. Sigue con el ruido cada vez más intenso. ¡Qué rollo! Oye, ¿y de qué lado saldría? Porque tengo un lado. Ajá. ¿Cuál es tu lado? Este. Entonces vas a poner la cabeza hacia este lado. Mira, levanta la cabeza para echarte todo el cabello hacia allá. Mira, con tu cabeza vas a detener a Ney. Vamos a hacerle que se da mucho pelo. A este, mi favorito de toda la vida. Ay, sí, en la cabeza. Se ve en la taza. Sí, pone uno por atrás. Pero tiene que ser una. Yo creo que ya empezó a pedir comida. Así que. Ay, mira, relajo. ¿Quién te entiende, mujer? No le gustó la taza. Sí, otra cosa. Mira, ahora se está riendo. ¡Hombre, compa! Igual ahí van a estar cerquita, ¿no? Qué bonito, sí. Sí,
Llegó el momento de la batidora perrona KitchenAid. Para que quede el toque de mis pastelitos aquí, nos trajimos de la cocina el tazón con todo y lo... Sí, está muy pesada. No se asuste. Dentro de la batidora, vamos a batirla. Ay, a ver si le gusta. Porque como cuando la meten así ahorita en la taza, también como que empezaba a renegar poquito, pero ya aquí son másteres y saben cómo tranquilizarla y no entran en pánico como uno. Tranquila, no pasa nada, todo bien. Solo ligeramente voltearle la cabecita hacia acá para ver el micrófono. Este, bájamelo más, debajito de la oreja. Así. ¡Qué bonito! Ya empezó a despertar, miren, mírala bien relajada ya después de su spa. De su relajamiento, le está haciendo un vestidito bien bonita. Chiquitita, ¿te gustó? ¿Te metiste a la batidora? Ahora sí, después de que la desenvolvieron, como que dijo, hambre, ahora sí, ya se le quitó la hipnotización. Ya dijo, necesito comer. Ya tenía 3 horas sin comer y ya. Y ahorita se prendió así de que, mami, por favor. Qué bonito se le ve ese gorrito. Y ese vestidito. Me parece el cepillito. Qué hermosa se ve. ¡Qué hermosa! ¿Qué nomás? Oigan, lo azul esto, eso que está aquí, lo azul, eso es masaje, que se relaje. Nosotros no entendíamos qué era y sí, le pegan como margaritas con el masaje. ¡Oye! Ya se cayó. ¿Qué más? Se despertó, anda inquieta. ¿Por qué andas inquieta, mi amor? No pueden tomar la foto. Deja tomarte la foto. ¡Ay, mi amor! ¡Qué bonita! ¡Chiquita! Intento número 50,000 de lograr que Emma deje las manos ahí. Ya descubrimos que a Emma no le gusta que le hagan las manos y los pies. Lo iremos un seguido. ¡Ay, se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! Recárgate con Charlie. Ay, así. Se muestra la sonrisa. Ahora sin chavo. Se ve la cara. Ya hemos terminado la sesión. ¿Terminaste cansado, mi amor? Sí. Terminé yo cansado. Imagínense cómo estará ella que está pidiendo comida. Ya le vamos a dar comida, mamacita se portó muy bien. Tiene mucha hambre. Se portó muy bien, gracias por ver este video, si te gustó dale me gusta. Y vayan a ver las fotos en mi Instagram, ahí van a estar las fotos. Y también en el Instagram de Daniela Chaires Fotografía para que vayan y la sigan. Y ahí van a estar las fotitos para que vean el resultado final. Y en el mío también. De las fotos. Y en el de Charlie, porque el Charlie también va a subir. Instagram, tú y Charlie, ahí vayan a esos tres Instagrams si quieren ver las fotos. Yo me voy a darle comida a esta bebé. Adiós. Bye.